La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Juntándose ante el vuelo,
tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. ¡Qué gran entendimiento! En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que saldrá para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando
entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Regresando a su tierra para
pienso después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia cuando los años de
rechazado. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Vamos a dar inicio al compañerismo a la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde glorioso que estamos viviendo. Gracias, amado Padre Celestial, por tu benevolencia, por tu misericordia. Y eso es que te damos nuestra gratitud a ti, oh Padre amado, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre, oh Padre amado. Tú nos estás abriendo cada día más y más y dándonos a conocer, instruyéndonos, Señor, porque ya los siete sellos están dados. El profeta se fue, dejó abiertos todos los misterios. Ya depende solo de nosotros y por eso te decimos que tú eres tan misericordioso, que sostienes el tiempo aún más, oh Padre, porque ya no hay más tiempo, Señor. Tú dijiste que con este mensaje, como dicen Habacuc 2:14, dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ese es tu mensaje de la hora, que ha cubierto en todo el mundo, que el mismo profeta se dio la vuelta como 7 veces, oh Padre, pero el mundo no le ha reconocido. Eso también está en la Biblia, que tiene que cumplirse, oh Señor. Así como fue en la primera venida, cuando Jesús vino en la escena, nadie lo pudo reconocer, todos ya estaban organizados, oh Padre. Ese mismo espíritu que estuvo allá en los fariseos, saduceos, herodianos, está aquí también en las grandes denominaciones, oh Padre. Sabemos que espíritus no mueren, estos cuerpos mueren, entonces este mismo espíritu que estuvo allá estará aquí, Señor. Por eso te damos muchas gracias, por habernos permitido acercarnos, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Señor. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Pero no queremos quedarnos ahí, oh Padre. Queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra, así como cuando Noé estaba predicando más de 120 años, oh Padre, y estaba construido y el mundo se burlaba. Habían otros copiadores que también hacían esas arcas, pero no era conforme a lo que tú dijiste, Señor. Pero llegó el día, lo mismo sucederá, llegará el día, tu palabra tiene que ser reivindicada, Señor. Oh, Padre, te damos gracias en esta tarde por habernos dado la vida, oh, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas y niños que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos das, Señor. Y queremos entrar rápidamente a continuar con el compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre. Bendice grandemente a cada corazón que va a lecturar y que lo hagamos con mucha inteligencia, mucha sabiduría tuya, oh Padre, que no sea la nuestra, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios, continuando con el mensaje El peor pecado en la ciudad, predicado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, Norteamérica, el 18 de febrero de 1956, por el hermano William Mario Brana. Voy a continuar con los párrafos del 86 al 92. Párrafo 86. Alguien más que no haya levantado su mano, levantaría su mano, diga, Jesús, este soy yo, estoy viniendo ahora. Dios le bendiga allá, Señor. Su mano. Dios te bendiga, niñita. Párrafo 87. ¿Levantaría alguien más su mano? Me pregunto mientras estamos. Dios le bendiga, mi hermano, si usted cree. Y fíjese aquí en el edificio, en el servicio de sanidad, cómo Dios sana al enfermo, cómo Él conoce los secretos de su corazón. Sé que hay una docena o más aquí que debieron levantar su mano. Lo sé. Usted reclama ser un cristiano. Pero, sí, pero no es eso lo que estoy hablando. El fariseo lo hizo también. Les hizo
les estoy haciendo una invitación. Con nuestras cabezas inclinadas y mientras el piano o el órgano está tocando, cada uno de ustedes que levantó su mano y ustedes que no lo hicieron, que vendrán aquí y se pararán solo un minuto para una palabra de oración. No saldrán de sus asientos. Vengan aquí, párense aquí. Si Dios oye mi oración y abre los ojos del ciego, le da la vista a quien nunca ha visto, oído al sordo y al afligido, y Él lo hace, de cierto sanará su alma. Mi alma está sangrando esta noche. Oh, Él está aquí. Párrafo 88. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Alguien más, levántese ahora. Yo me rindo a Él, todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Vendrá aquí y a pararse justo a este lado aquí? Pudiera ser la última vez que reciban una invitación. Quizás nunca más puedan hacer esto. Pudiera muy pronto ser el final del camino para ustedes. ¿Por qué no vienen ahora a pararse justo aquí? Párrafo 89. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hijo, solo párate aquí, si quieres. ¿Alguien más? Dios te bendiga, jovencito. Vean, al amiguito viniendo como de 12 años, debería darle vergüenza a ustedes. Gente adulta, insensibles de corazón y sucios y negros. Las estadísticas muestran que el 98% de la gente que es salva antes de los 21 años de edad. Ustedes llegan a estar tan endurecidos en sus formas y piensan que están correctos. Hay camino que parece derecho. ¿Van a venir? ¿No se abrirán paso aquí al altar? Veanlos, arrodillados aquí. Vengan aquí. Dios le bendiga, joven dama, arriba en el balcón. Ustedes que levantaron sus manos, ¿bajaría aquí? Les hago una invitación al mismo Jesucristo, al cual de todos modos algún día se van a inclinar. Ustedes van a morir como un pecador y sin misericordia. No hay misericordia entonces. Ahora es el día de misericordia. Recuerden, cuando un día se encuentran con el otro, el día que y es cuando y cuando este día de gracia se encuentre con Jesucristo, después de eso es un día de juicio. Eso es correcto. Párrafo 90. Venga aquí, eso está bien. Dios le bendiga. Oh, jóvenes, viniendo al Señor. Amén. No importa cuáles sean sus pecados. Hermano, hermana, Jesús aquí está perdonándolos. La damita viniendo, apresurada, llegando al altar. Esa es la manera de venir. Esa es la manera de venir. Venga aquí. Dios le bendiga. Eso está bien. Muchos del resto de ustedes necesitan un lugar aquí mismo. ¿No vendrían? ¿Qué acerca del hermano aquí que levantó su mano? Lo hizo en serio, ¿verdad, hermano? Usted no, hermana. ¿No lo hizo en serio? Ahora venga aquí y arrodíllese aquí en el altar con nosotros. ¿Hará esto? Vengan mientras los entrego al Señor Jesús, prometiéndoles esto, que Él los perdonará a todo, de todo pecado. ¿Vendrían? Dios le bendiga. Párrafo 91. Muchos están viniendo, bajando del balcón. Muy bien, solo bajen aquí. Les estamos esperando. Bajen aquí. Vengan ahora, alrededor del altar. Hay mucho lugar. Hay lugar en el frente para mí. Abundante espacio. Venga ahora. Dios le bendiga, hermano, que levantó su mano. ¿Le están ayudando allá atrás? Dios, sé misericordioso. Muy bien, venga. No permita que Satanás le robe. Venga. Dios le bendiga, hermano, viniendo aquí para encontrarlo a él. Párrafo 92. Ahora, suavemente, cantemos. Yo me rindo a él. Entre paréntesis, me ayudaría aquí, hermano. Hermano Gordon, si quiere, ¿no vendría y le daría a él todo su todo? Denle todo su sufrimiento, toda su indiferencia. Todos ustedes bajarían. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Lo dicen en serio?
¿Están dispuestos a rendir su iglesia por Jesús? Rindan su membresía hasta que se vuelva su una amistad. ¿Rendirán su carta aquí para traer su carta escrita en el cielo? ¿Lo harán? Dios bendiga aquí a este hombre, la esposa, viniendo aquí esta noche. Lo más grandioso que ellos han hecho en toda su vida es venir ahora para aceptar al Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 93 al 101. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje. El peor pecador en la ciudad. Párrafo 93. Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Habrá unos cuantos más. Solo vengan. Venga, sí, es usted. Eso es bueno. Es usted, venga, amén. También más de ustedes, vengan. ¿Van a venir ahora mismo mientras esperamos? Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. 94. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi orgullo, todo lo que tengo. Lo rindo aquí en el altar, a ti, amado Dios. Solo ten misericordia de mí. Quiero que mis lágrimas laven la mancha. Quiero que tu sangre lave mi mancha. ¿Qué lo hará? Solo de Jesús la sangre. ¿No van a venir mientras esperamos un poco más porque me siento presionado? Ustedes saben que no soy un fanático. Ustedes saben eso. Pero sí siento que hay más personas aquí que deberían estar parados alrededor de este altar ahora mismo. 95. Descarriado. ¿Qué de usted? Se ha alejado de Dios. Si muere, está perdido. Venga, este es su momento. Entre. Hay lugar para usted. ¿No va a venir? Cantamos una vez más ahora. Mientras cantamos, yo me rindo a él. ¿Vendrá alguien más en este momento? Muy bien. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo. ¿Lo harán? ¿Quieres el Espíritu Santo? Él está aquí para llenarles. Vengan. Él está aquí para bendecir, para darles el Espíritu Santo. ¿Lo quieren? Todo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Son todos? ¿Están seguros? Hay unos más aquí, ahora mismo, cantemos. Tal como soy, hermana. Denos el coro ahí, tal como soy, sin importar lo que han hecho, tal como soy. Sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Pongámonos de pie mientras cantamos eso. Vengan ahora, bajen, sin más decir. Que a otro no, ¿no van a venir ahora? Puedo. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar. Entre paréntesis, escuchen. Del mal queriéndome, ¿cuántos libraré? Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. 96. Lentamente ahora, hermana. Inclinemos nuestras cabezas ahora mientras lo tatareamos. Entre corchetes, el hermano Branham comienza a tatarear. Nuestro Padre Celestial, alrededor de este altar ahora mismo hay muchos pecadores. Se están inclinando a los pies del Señor Jesús. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Al que viene les daré vida eterna. Y yo los levantaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Señor. Muchos de ellos aquí parados, igual como aquella pobre prostituta que estaba a tus pies,
haciendo un servicio para ti, Señor. Y entonces tú te volteaste y la miraste y dijiste, tus pecados, que son muchos, son perdonados. Tú no haces acepción de personas. Tú harás lo mismo por ellos, Señor. Ruego que los bendigas ahora, 97. Muchos más están ahí afuera, lejos del altar, Señor, que deberían estar aquí esta noche, entregando sus almas aquí abajo. Ellos se han alejado de Dios, se han puesto almidonados e indiferentes, se han puesto formales y se han alejado de ti. Ellos te han visto esta semana venir a la ciudad, hacer señales y maravillas y milagros, que probaron que te has levantado de los muertos. Tú estás aquí esta noche, con brazos extendidos. Estás destrozando mi corazón, Dios, cuando pienso de ti. Estás ahí parado, mendigando y suplicando con la gente. 98. Oh, Dios, no sé qué me pasa esta noche, pero te ruego, Dios, que quien sea que tú estés llamando aquí, que no salgan de aquí sin encontrarte esta noche. Mi corazón ardió profundamente por alguna razón que yo no sé. Ruego, amado Jesús, una vez más, hago el llamado. Permite que esa persona, si no está ya aquí en el altar, que vengan rápido, Señor, concédelo. Pudiera ser su último llamado. Tú contristaste mi corazón por alguna razón. Ruego que lo concedas por medio del nombre de Jesús. 99. Todos estén en oración. ¿Lo harán? Estoy sintiendo extrañamente esta noche. Algo anda mal. Algo está mal en algún lugar. ¿Qué está mal? Vamos, todos escudriñen su corazón. Solo descubran qué está mal mientras cantamos una vez más. Mientras cantamos, vengan ahora. Dios está hablándole a alguien, lo sé, tal como soy, sin demorar. Del mar queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, me acogerás. Perdón, alivio me darás. Pues tu promesa yo creí. Cordero de Dios, heme aquí. Mientras cantamos este próximo verso. El último quiero que los ministros vengan alrededor de aquí y oren con nosotros si desean. El clero aquí en la iglesia cree en un llamado al altar chapado a la antigua, donde aquí están 20, 30 personas de rodillas. Se han arrepentido de sus pecados. Si quieren venir y pararse alrededor del altar, oren con ellos. ¿Lo harán? ¿Van a venir ahora mientras cantamos este próximo verso? Cualquier cristiano obrero que sabe tiene una carga por las almas sobre su corazón. Si usted no lo tiene, debería tener. Dios sabe que debería. 100. Los reto que vengan esta noche y tengan un genuino Pentecostés chapado a la antigua. Entonces observen lo que Dios hace mañana en la noche en el servicio de sanidad. Enderecen esta cosa. Y aquí, arreglen esto y observen lo que Dios hará. Solo háganlo. Yo los reto. No es común que me conmueva de esta manera, pero algo lo está causando. Está moviéndome y me siento muy constreñido. Estoy muy interesado en este llamado, sintiendo que hay más aquí que deberían vaciar sus almas alrededor de este altar aquí. Todavía quema mi corazón. Si soy siervo de Dios y sabiendo que esto es de parte de Dios, y lo digo en el nombre de Jesús, ustedes saben que no diría eso a menos que lo diga en serio. Hay algo más. Quiero que vengan mientras cantamos una vez más, los obreros y demás, y pecadores y todos. Reúnanse alrededor del altar los que quieran ahora oración. Lo cantamos otra vez. Tal como soy, me acogerás. Perdón, alivio me darás. Pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí. 101. Amado Padre Celestial, hay muchos afuera. He hecho lo mejor que sé, Señor. No he rehuido de declarar todo el consejo de Dios. Sintiendo, Señor, sabiendo que si regresara un año desde esta noche, muchos de los que están aquí sentados van a estar ya en la eternidad. Y yo sé, porque te veo a ti, Señor. Y cuando les digo que los amas,
y tienes el mismo respeto por ellos que tuviste por la mujer esa noche. Hace muchos años, muchos están postrados alrededor del altar, aquí ahora, Señor, regando el altar con sus lágrimas. Ruego, Dios, que de algún modo el Espíritu Santo irrumpa a través de este edificio esta noche y derrame el poder del Dios Todopoderoso y que salves a cada uno. Amado Dios, concédelo. Oh, que ellos agrieten su corazón de piedra y que vengan y sean salvos por medio del nombre de Jesús. Levantemos nuestras manos a Dios. Todos ofrezcan una oración a Dios ahora. Hermano Gordon, venga ahora y diríjanos en oración. Tomen a Cristo ahora, mientras el hermano Gordon nos dirige. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje El peor pecado en la ciudad. El peor pecador en la ciudad. Continuamos con la lectura del mensaje Ser guiado por el Espíritu Santo, predicado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 19 de febrero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermano José Paucar, párrafo del 1 al 7. Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Como ya anunciado, vamos a iniciar con este nuevo mensaje, Ser guiado por el Espíritu Santo, predicado el 19 de febrero del año 1956. Párrafo 1. Al estar en esta noche en servicio al Señor, lamento que las personas estén de pie, por lo que trataremos de hacer que el servicio sea lo más breve posible. Y ahora, sabiendo que han escuchado los servicios hoy en todas partes, y ha tenido dos o tres servicios en la iglesia. Vi su transmisión hoy y pensé que era muy, muy buena. Y estoy seguro de que ahora se sienten cansados. Así que solo hablaremos unos minutos y nos iremos directamente al servicio de sanidad. Porque queremos que el Señor nos bendiga esta noche la forma de este servicio de sanidad si Él considera en su gran, sabia providencia hacerlo así. Quisiera hacer esta observación que hoy mientras leía el artículo sobre Billy Graham que me acaban de dar en la revista Luke. Y si no han visto eso, eso es realmente excepcional. Ciertamente aprecio a Billy Graham. El Señor está usando a nuestro hermano y él está haciendo un trabajo maravilloso. Párrafo 2. Esta es su ciudad natal y algunos de su gente pueden estar ahí. Aquí, no sé, de su oficina o algo así. Si están, no lo diga porque estoy aquí en su ciudad natal o donde está su oficina. Pero lo diría en cualquier parte. Y cualquiera sabe que Dios está usando a nuestro hermano. Y entonces estamos muy felices de que Dios esté haciendo esto. Y debemos apoyarlo con todo lo que tenemos y con nuestras oraciones. Que el Señor lo bendiga. Y yo pensé que ciertamente le dio una buena respuesta en ese, a ese tipo, tal como debería ser. Y él es un hombre inteligente y que el Señor lo bendiga. El hermano Mori acaba de llamarme hace un momento y me dijo que Ama Jane y Don y ellos estuvieran con él la semana pasada en Corea. O en China, en algún lugar donde están. Y ciertamente disfrutarán la comunión de estar con el hermano Graham. Párrafo 3. Ahora, nuestro próximo servicio comienza en Sur, Sioux Falls, Dakota del Sur, la próxima semana. Y vamos a estar allí comenzando el miércoles por la noche y hasta el domingo. Y luego partiremos de allí. Creo que voy a estar en un desayuno en algún lugar de Virginia en los próximos días. Y luego desde allí, solo en México Antiguo y de regreso aquí y en Canadá. Ahora, ellos dicen que el señor Mori me dijo hoy que ellos administrarían ahora. Estoy yendo a Suiza, a Alemania y luego bajando a Australia, desde allí a Sudáfrica, de regreso a Tanganica y de nuevo a la India, de regreso a China, a Japón, a su alrededor, entrar por el otro lado. Han hecho el itinerario. Entonces, ustedes ven, es simplemente una cosa a otra constantemente. Párrafo 4. Pero espero y confío y espero hasta el día en que consiga mi carpa. Estoy tan alarmado por mi carpa. Siempre ha sido un problema para mí. Si me perdonan por unos momentos para hablar un poco antes de leer el texto.
¿Cuántos leyeron la visión en la revista? ¿La leyeron? Bueno, eso está bien. Eso fue algo por lo que he orado durante años. Lo único en mi reunión siempre ha sido que nunca he podido hacer las cosas que realmente quiero hacer y creo que deberían ser hechas en mis reuniones debido a la ausencia y de fortaleza física en el momento de los servicios de sanidad. Párrafo 5. Las visiones son algo que hace pedazos a uno. No es, es vivir en un mundo diferente. ¿Podrían imaginarse estar dormidos y luego despertarse de una vez y estar medio dormidos y medio despiertos? Y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿E imaginan lo que les haría? ¿Podrían pensar de cuando el gran Daniel vio una visión y estuvo atormentado en su cabeza durante muchos días? Ven, solo una visión. ¿Y esto? Y una vez, hace varios años, casi me lleva un receso total de por vida. Incluso hasta que me llevaron a los hermanos Mayo, entre paréntesis, Clínica Mayo, y me dijeron, no hay absolutamente ninguna posibilidad en el mundo que viva, entre paréntesis, ven, y que salga de eso. Pero la gracia de Dios me sacó, entonces le prometí que vigilaría. Ahora, no tengo demasiadas personas en la línea de oración, y he tenido muchas críticas sobre esto, y me han escrito cartas y me dicen, el señor Robert y muchos, el señor alguien y ellos oran por 500 personas mientras usted ora por 5. Bueno, simplemente tengo que hacerlo de la manera que el señor me dijo que lo hiciera. Y eso es párrafo 6. Mi ministerio no es un contacto para cada persona, sino que es solo para representar al señor Jesús en una señal de un don hasta que todos, porque no importa dónde estén, no son mis manos las que cuentan. No son las manos del señor Robert las que cuentan, son sus manos sobre él las que cuentan. Eso es lo que es el único, porque después de todo, él ha terminado la obra. Lo único que podemos hacer es predicar por la palabra o algún don para representar su obra terminada. Y le agradezco al hermano Gordon Peterson, el pastor de esta iglesia. Creo que usted tiene una de las mejores iglesias aquí que he visto. Y no digo eso porque estoy en su plataforma. Y a mi hijo, el joven doctor Branham, entre paréntesis, el hermano Branham y la congregación se ríen. Espero que no haya escuchado eso. Nunca más se levantará. Vino aquí, dio su testimonio esta mañana y dijo, papá, ellos tienen una de las mejores clases de jóvenes y cosas alguna vez hayas visto. Y yo estaba muy feliz por eso. El Señor ha estado lidiando tremendamente con Billy aquí en esta reunión. Y creo que algún día él andará bien y seguirá adelante. Bueno, espero que así sea de cualquier forma. Él podría estar escuchando, así que será mejor que corte aquí mismo. Así que, por último, mis hermanos del párrafo 7, la visión, y estoy vigilando el reloj para comenzar a tiempo, si puedo, a las 8:30. Pero aquí está, es la visión. Le había prometido a la gente, ¿me oyen bien? Yo, ¿qué si pongo esto un poco más cerca? ¿Está mejor? Gracias. Y la visión era esta. Hace años comenzó una visión. La primera que puedo recordar todavía vestía un vestido largo. No sé si saben lo que eso significa o no. Un niño pequeño tenía un vestido. Y nos criamos en las montañas de Kentucky, y los niños pequeños y las niñas llevan pequeños vestidos hasta que son niños grandes. Y recuerdo ese vestido que tenía puesto. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo del 8 al 14. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con la lectura del mensaje. Ser guiado por el Espíritu Santo. Párrafo 8. Y recuerdo que un predicador disparando a algunos pájaros y el séptimo disparo me dio en la pierna. Seguro que lo recuerdo. Y mamá dijo que llegamos a Indiana cuando tenía 3 años. Entonces,
se lo pueden imaginar. Eso fue aproximadamente un año después. Así que no podía haber tenido más de 2 años en el momento en que sucedió por primera vez. Pero cuando nací, esta luz que se ve en la foto aquí estaba sobre la cama. A las 5 de la mañana, el 6 de abril. Ese es el testimonio de mi madre y mi padre y de los que estaban alrededor. Una pequeña cabaña en Kentucky. Ellos no sabían lo que significaba. Ninguno de los demás lo sabía. Y no lo supe hasta hace unos 10 años. Todavía mi vida fueron visiones. Párrafo 9. Y luego, después de que él me lo dijo y me envió a la obra, supe que habría cosas a las que tendría que vigilar. Y una de ellas es el dinero. La otra es la popularidad y las mujeres. Hay 3 cosas en las que los hombres caen, y ministros especialmente. Ahora, observen en la Biblia, videntes. Descubrimos que Balaam cayó por dinero. Sansón cayó por causa de las mujeres. Y Saúl cayó por la popularidad. Entonces tuve que fijarme en esas cosas. Supe la popularidad y las mujeres que rechacé. Pero él, yo, hermanas, no me refiero a la hermandad, el compañerismo, pero me refiero a cuando era niño. Yo, una voz me habló. Ustedes han leído la historia de mi vida. Todos ustedes, ¿verdad? Cuando él me dijo, nunca fumes, bebas, ni contaminar mi cuerpo. Bueno, me mantuve reverente. Párrafo 10. Y no estaba tan asustado de eso porque, pero la prueba del dinero, eso fue lo que me molestaba. Y fui criado muy pobre, hermano. Pensé que el dinero sería muy, entonces dije, Señor, saliendo a las reuniones, ciertamente mantendría el dinero en segundo plano. Y si me ayudas, y nunca dejaré que nadie pida dinero en mi reunión. Y luego, si hubiese alguna vez que me falles, simplemente tomando la ofrenda y me fallas, me saldré del campo. Bueno, durante 9 años, él me mantuvo en marcha. Y luego, recientemente en California, en una reunión, perdí $5,000 en una reunión. La próxima reunión perdí $10,000. Todavía debo. Entonces, que las reuniones no se pagaron. Ahora, cuando regresé a casa esa noche, fui a la cabaña donde me alojaba, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando terminamos. Le dije a mi esposa, quiero salir a orar un poco. Entonces salí y oré. Regresé casi hacia la luz del día. Nos íbamos a casa con la cara roja, con marcas de lágrimas. Ella dijo, Billy, ¿qué te pasa? Oh, le dije, solo estaba afuera hablando con el Señor. Y no pude tener el valor de decirle que renunciaría a las reuniones. Y le dije al Señor, dije, esta es mi promesa. Párrafo 11. En el camino a casa dije, cuando pase y salga de California, les contaré cuando llegue a Arizona. Billy y mi esposa. Y luego dije, lo haré cuando salga de Texas. Y luego cuando llegue, bueno, les dije que cuando llegue a casa en Indiana. Y mi esposa no podía entenderlo. Ella dijo, Billy, temo que estés haciendo mal. Y Billy Paul dijo, ahora mira, papá, eso es lo que tú le prometiste a Dios. Dios nunca te dijo que hicieras eso. Le dije, sí, pero un hombre de honor cumplirá su promesa. Eso es cierto. Dijo, bueno, no creo. Simplemente no pudiste hacerlo, papá. Dijo, no dice la Biblia. Pablo o alguien dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Párrafo 12. Dije, yo predicaré el evangelio. Voy a alquilar el viejo teatro allí y conseguiré
una transmisión y que la gente venga a Jeffersonville y orar por ellos, lo que sea. Le dije, pero en el campo no. No tenemos que tener mucho dinero durante este tiempo. Y entonces dije, yo pagaré esto y volveré a trabajar y conseguiré un trabajo. Le prometí a Dios que lo haría y voy a hacerlo. Y entonces eso estaba en mi corazón. Y me fui a la cama esa noche. Y a la mañana siguiente me levanté. Acababa de bajar del lado de la cama, a la que nunca llegamos hasta bastante tarde. Mi esposa dijo, tenemos que sacar a la niña del colegio, Bill. Y yo dije, y así que me levanté de un lado y ella se estaba levantando del otro lado. Siempre vamos y nos arrodillamos y oramos juntos, junto a una vieja silla cada mañana cuando nos levantamos. Ha sido costumbre toda mi vida hacer eso desde que he sido un cristiano, y ella también. Y así que entonces ella estaba sentada a un lado de la cama, un lado, y yo en el otro, frotando mis ojos así. Párrafo 13, y miré, saliendo de abajo de la pared, y aquí aparecen dos pequeños niños de aspecto moreno, medio desnudos, tirando una pequeña carretilla con ruedas de madera. Y dije, ahora, Meda, eso es lo que estoy tratando de decirte. Y pude oírla, pero yo estaba demasiado lejos en la visión. No pude entender por qué ella no lo hizo. Ella vino alrededor. Y ahora, cuando las visiones golpean así, bueno, entonces uno está como en coma. Y entonces ella salió de la habitación y comencé a caminar y encontré al señor Angambrin. Y él me dijo que la reunión ya estaba en curso, debía entrar. Entonces cuando fui a la reunión, oh hermano, nunca había visto tanta gente y parecían una especie de gente morena y tranquila. Y pensé, ¿dónde están? Y luego había alguien más hablando en mi lugar en la visión y dije, ¿quién está hablando? Y él dijo, alguien, un ministro, parado allí, dijo, oh, ellos lo pusieron. Dije, ¿quiénes son ellos? Párrafo 14. Y justo en ese momento él dijo, todos están despedidos. Y oh, tal vez cerca de 20, 30 mil personas comenzaron a irse. Le dije, ¿por qué? Nunca hicieron un llamado al altar. Y dije, eso no está bien. Y otro ministro, algo rubio, levantó su mano y tenía un saco en la mano. Dijo, pero tenemos la ofrenda. Yo dije, ¿cuándo llegó a ser la ofrenda más esencial que el llamado al altar? Y entonces, justo entonces, bueno, dije, ¿no habrá 12 personas? Dijeron, usted va a hablar esta tarde. Le dije, ¿a qué hora? Dijo, en cualquier momento. Pues dije, no habrá 12 personas. Y dije, él dijo, bueno, ¿no se quedó Cristo con 12 cuando les dijo la verdad? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José Daniel, párrafo del 15 al 21. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Vamos a seguir con la lectura del mensaje Ser guiado por el Espíritu Santo, párrafo 15. Y en ese momento fui llevado a otro lugar. Me senté al lado de un pequeño lugar y vi un pequeño zapato de bebé, pequeño mocasín, y tenía un gran cordón casi del tamaño de ese poste allí, tratando de encajar a través de ese pequeño agujero del mocasín, intentando poner el cordón al zapato. Espero que esto no lastime a nadie. Nunca lo puse en la revista. ¿Cuántas personas aquí son salvas? Veamos sus manos. ¿Verdaderamente nacidas de nuevo con el Espíritu Santo? Sí, está bien. Entonces estoy seguro de que me entenderán. Nunca lo puse en la revista así, pero estaba tratando de enhebrar
esta zapatilla con este cordón y el ojal tenía aproximadamente un octavo de pulgada y la cuerda que tenía era de media pulgada y estaba rompiendo los hilos. Estaba tratando de empujarlo con todo mi corazón y una voz habló desde detrás de mí y dijo, ¿qué estás haciendo? Yo dije, acordonando este zapato. Él dijo, estás usando el extremo equivocado del cordón. Miré hacia abajo en el suelo y allí estaba, realmente, allí estaba el cordón. Todo se reducía a una buena octava de pulgada y se ajustaba muy bien. Y él dijo, no puedes enseñar cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. Dijo, causarás personificaciones carnales. Ahora bien, eso es cierto. Solo puedo decir lo que dijo la visión, ¿ven? No puedes enseñar cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. Causas personificaciones carnales. Y entonces, y yo permanecí allí. Y en ese momento parecía que entré a otra dimensión. Y cuando estaba, ahora recuerden, observen, estas cosas van a suceder palabra por palabra. Es perfecto. Y yo estaba parado junto a lo que parecía a un lago. Y él me tomó y me dejó allí junto a este lago. Había muchos ministros alrededor pescando. Y miré, y había peces grandes y enormes. Y algunos de ellos solo capturaban peces pequeños. Y justo entonces dije, oh, vaya. Le dije, yo soy un pescador, cogeré el pez. Párrafo 17. Entonces tomé la caña de pescar que estaba tendida en el suelo. Y justo entonces aquel me dijo, te enseñaré a pescar. Aquel que había estado hablando detrás de mí, a mi lado derecho. Y dije, de acuerdo. Y dijo, sujeta la carnada, pero lánzalo lejos en lo profundo. Y fui a la profundidad. Él dijo, ahora cuando lo hagas, deja que tu carnada se asiente. Tira lento primero. Dijo, los peces pequeños seguirán el señuelo. Ahora bien, esa es realmente una técnica de pesca. Él dijo, tira lento. Y dijo, los peces pequeños seguirán cuando logres que pique. Dijo, solo jala un poco, no fuerte, pero dijo, no le digas a nadie cómo lo estás haciendo. Dijo, manténlo en silencio. No le digas a nadie lo que estás haciendo. Dijo, jálalo con calma y luego dijo, cuando sientas que pica, simplemente jala de tu cebo lo suficiente como para dispersar a los peces pequeños. Eso hará que el pez gordo corra por él. Y luego, cuando logres que pique, prepara tu anzuelo para la pesca. Párrafo 18. Yo dije, entiendo, y lo eché, y tan pronto como lo hice, todos estos ministros y personas me rodearon. Dijeron, alabado sea el Señor, el hermano Branham realmente atrapará peces. Simplemente estaban actuando así, y me sentí muy grande al respecto, porque me decían que era un pescador, y entonces yo dije, ahora le digo, ¿cómo se hace? Así es como lo hacen. Y yo dije, lo primero se supone que deben jalar despacio. Y luego, cuando el pez pequeño comience a seguir, yo dije, lo colocan así. Y cuando lo hice, saqué el cebo, anzuelo y todo fuera del agua y miré, atrapé un pez. Pero me estaba preguntando, ¿cómo alguna vez se obtuvo el señuelo en su boca? Porque parecía solo la piel del pez estirada alrededor del señuelo. Era un pez tan pequeño. Y justo entonces dije, oh, vaya, miren, párrafo 19. Y justo entonces, este que había estado hablando detrás de mí, se puso delante de mí. Era el mismo ángel de Dios que siempre me ha hablado. Él dijo, has hecho exactamente lo que te dije que no hicieras. Parado en la plataforma e intentando explicarlo y contándole a la gente. Y te dije que te lo guardaras para ti. Y dijo, mira lo que has hecho. Mira las personificaciones carnales que se han levantado. ¿Ven? Y escucho a la gente decir eso.
y escucho a la gente decir, hermano Branham, el Señor me dio un ministerio, probablemente sea mayor, sí, pero solo así, no, nunca será mientras que yo esté en la tierra. Él me dijo eso al principio, nunca será, ven, mientras yo viva. Ahora, él me dijo eso y escuchó gente decir eso. Y yo sé que está mal, pero no quiero tratar de decirles eso. Pero luego cuando ellos, párrafo 20, él dijo, has causado personificaciones, y luego empecé a llorar y tomé la línea e intenté desenredarla. Y en ese momento él me miró, me preguntaba qué iba a hacer él. Y él dijo, mantén tu línea desenredada en este tipo de ocasiones. Yo dije, sí, de manera que preparé la línea para lanzarla de nuevo. Y tan pronto como lo hice en ese momento, él me llevó de nuevo y me levantó en el aire por encima de un gran auditorio o gran carpa. Oh, nunca había visto una carpa así extendida. Y ahí dentro había, parecía como que había hecho un llamado al altar. Y cientos de personas estaban llorando muy suave y dulcemente junto al altar, recibiendo al Señor Jesús. Y dije, oh, eso se ve mejor. Para terminar el párrafo 21. Y luego él dijo, hubo un amable caballero de voz suave que salió y dijo, ahora mientras el hermano Branham está descansando un poco, alinearemos la fila de oración. Dijo, todos ustedes con las tarjetas de oración comenzando en un cierto lugar, alínense a mi derecha. Y entonces miré por encima. Eso sería a mi izquierda, desde donde yo estaba parado. Y había un pequeño edificio ahí, un pequeño edificio construido así. Y toda la gente era, parecía que iba alrededor de la carpa y por una cuadra de la ciudad o más. Una gran línea de gente y todos estaban parados allí con sus tarjetas de oración. Y justo en ese momento vi a una mujer tendida en una camilla de ambulancia y detrás de ella a un hombre que estaba parado con muletas. Entonces ellos estaban allí esperando su turno. Había una mujer anotando sus nombres y cosas y luego se extendía un lienzo aquí para que nadie pudiera llegar a esa carpa. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 22 al 28. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Ser guiados por el Espíritu Santo, párrafo 22. Y justo entonces, ahora, quiero que vigilen esto y escuchen cómo es ahora, de modo que vean la diferencia. Luego, escuché algo azotar, Fush, como siempre hace cada vez que tenemos un servicio de sanidad. Eso es lo que pasa. Así es como siempre ha sonado. Sonó así en el arbusto. Esa vez, cuando lo escuché, siempre ha sido así. Y lo sentí, lo escuché más. Ya está. Súbale volumen. Moviéndose y miré y aquí iba esa luz muy suave alejándose de mí. Bajó y entró en ese pequeño edificio. Y luego hay algo diferente entre la luz y el ángel, porque él todavía estaba aquí conmigo.
y la luz había entrado en el edificio, y este ángel siguió hablando detrás de mí, el cual es un hombre grande. Y él dijo, allí te encontraré. Entonces dije, no entiendo por qué ahí dentro. Párrafo 23. Él dijo, observa, y esta mujer cuando salió de allí en la camilla de la ambulancia estaba empujando la camilla del otro lado. Ella dijo, la mujer le preguntó ¿qué pasó? Ella dijo, no lo sé, simplemente sucedió. Ella dijo, he estado en esta camilla. Dijo, he estado en cama durante años y aquí viene el hombre cargando sus muletas. Y ellos le preguntaron, él dijo que no sabía y él estaba llegando a la plataforma para testificar. Y dijo, no entiendo eso allí. Párrafo 24. Y observen, él es siempre escritural. Él dijo, ¿acaso no dijo nuestro Señor cuando ores, no seas como los hipócritas que les gusta hacer un espectáculo? Dijo, entra a tu cámara secreta y cuando lo hayas hecho, así cierra la puerta. Entonces ora a tu Padre que ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dijo, recuerda eso, recuerda ese nombre que estuviste buscando la vez que lo soñaste. Yo dije, sí. Él dijo, te encontraré allí, y esta vez no será un espectáculo público. Y la visión me dejó. Párrafo 25. Ahora tenemos la carpa en fabricación y luego allí, Padre, allí podré llevar a cabo la línea de oración hasta el final. Ahora es, recuerden que hablo esto antes de que ocurra. Lo sobrenatural está preparándose para suceder. No puedo esperar hasta llegar a ese lugar. Yo solo, mi corazón está ansioso y ardiendo. Y estas cosas que ven ahora serán cosas menores a lo que nuestro Señor está preparándose para hacer. Solo recuerden eso, no eso, con todo mi corazón, y vivan para Él. Ahora, y sean reverentes y solo sean ustedes mismos, simplemente sean la doña fulana o don fulano, y llamen al Señor y sigan adelante con un verdadero corazón delante de Él y ámenlo a Él, y ámenlo, Él se encargará del resto. ¿Ven? Párrafo 26. Pero entonces no habrá fin para la línea de oración porque durará horas y horas. Y miren lo que nuestro Señor está preparándose para hacer ahora. Lo que sucede allí dentro cuando Él lo dijo. Ahora recuerden, la Biblia está aquí abierta. Lo hice primero, mi mano sobre mi corazón. Un ser humano es en este mundo, nunca lo sabrá. Hice un espectáculo con el otro, pero Dios es mi ayudador. La razón por la que esperé hasta esta noche, es la primera vez que lo cuento en público. Esperé hasta esta noche para contarlo. Dios es mi ayudador. Nunca habrá un ser humano que sepa esto hasta que la muerte me libre para ir a casa y estar con Dios
nunca haré un espectáculo o una cosa pública de esto. Es demasiado sagrado para ser entregado como lo hice la otra vez. Párrafo 27. Y le pido a la gente que me perdone al tratar de explicar algo de lo que yo mismo no sabía nada. Se supone que uno no debe explicar a Dios. Uno solo cree a Dios. No hay forma de explicarlo en lo absoluto. Entonces, el Señor les bendiga. Ahora, mientras vamos directos al servicio por un tiempo, voy a tratar de comenzar la línea de oración en los próximos 15 minutos, si Dios quiere. Pero mis palabras son las palabras de un hombre y pueden imaginarse con algo en mi corazón que arde y anhela. Ustedes pueden preguntarse por qué trato de retrasar las líneas de oración y ni siquiera tenía la intención de tener una línea de oración aquí en mi Minsk, Neapolis, ni una ni en ninguna parte por allá. No estoy teniendo líneas de oración, ¿ven? Porque aquí está lo que es. Yo vengo de visita, vengo a tener compañerismo con ustedes. Me gusta salir y verlos. Tengo muchos amigos. Párrafo 28, por último. Pero cuando yo entro bajo esta unción del Espíritu, permanezco allí y oro hasta que llego a la plataforma. Y en el servicio, cuando nos vamos, si tuvieran que tolerarme, como lo hace el administrador y Billy, Paul, y ellos, uno a veces ni siquiera sabe dónde está. Uno está fuera de sí. Uno no se conoce. ¿Por qué? Son las visiones y con cada persona con la que uno comienza a hablar. Hay una visión de nuevo y uno solo tiene que esperar hasta que salga de eso. Ahora, la mayoría de los videntes y poetas son considerados neuróticos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Miren él a Elías, después de que él llamó el fuego desde el cielo y su visión se cumplió. 40 días y noches bajó por el desierto. ¿Cuántos saben eso? Claro, la Biblia lo dice. Y Dios lo encontró recostado en una cueva. ¿Es eso correcto? Miren a Jonás, el profeta, después de dar su profecía, cumplió su visión, subió a la colina y oró para que Dios le quitara la vida. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo 29 al 33. Hermana Narcisa, confirme. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 29 al 33, hermana. Ya, hermano. Ya, continuamos con el mensaje Ser guiados por el Espíritu Santo, predicado el 19 de febrero de 1956. Párrafo 29. Miren a William Cooper, el gran escritor de canciones que escribió: hay una fuente llena de sangre que sale de las venas de Manuel.
Cuando terminó de escribir la inspiración de ese canto, intentó encontrar un río para suicidarse. Miren a Stephen Foster, le dio al mundo sus mejores canciones folclóricas. All at Home. To Wayne River. All Back Home. De Corchetes, Amigo en Casa. Ríos, To Wayne, El Viejo Negro José. Y así, bueno, cuando escribió My Old Kentucky House, mi hogar, mi antiguo hogar de Kentucky, y muchas de esas canciones, cuando salía de la influencia de esa inspiración, se emborrachaba. Y luego cuando él una vez salió, llamó a un sirviente y tomó una navaja y se suicidó. ¿Ven? Párrafo 30. Uno no entiende, no hay necesidad de tratar de explicarlo. Usted solo créalo. No estoy tratando de explicarlo más. La gente lo va a creer. Bueno, eso es todo lo que voy a hacer al respecto. Depende de Dios hacer el resto. Yo no puedo tomar su trabajo. Entonces, tenga fe y crean. Y si ustedes están ordenados para vida eterna, Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí de ninguna manera a menos que mi Padre lo traiga. Así es. Y si ustedes están ordenados para vida eterna, para ver y creer, ustedes lo harán. No, es como echar agua sobre las espaldas de un pato. No servirá de nada en lo absoluto. No importa cuánto traten de explicarlo. Aquello que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo. Y si son elegidos en Dios, ustedes fueron elegidos, no aquí. Ustedes fueron elegidos antes que el mundo comenzara. ¿Saben eso? Párrafo 31. Y la bestia engañó a todo aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde cuándo? La fundación del mundo. ¿Es correcto? Todo el camino de regreso. Y Jesús vino a morir por aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Y a aquellos quienes conocen y que Dios ha ordenado vendrán a él. Los otros no. Así que cuando el último pez sea sacado del estanque, la pesca termina. Así que ahora estamos tratando de pescar. Oremos solo un momento. Padre Celestial, entiendo que esta noche es el tiempo que debía haber dicho eso y contado la visión. Pido perdón con todo mi corazón de mis transgresiones, de tratar de explicar, y lamento que lo hice de la manera que lo hice, y causando que estas cosas se levantaran, las cuales han producido un gran obstáculo y traído reproches sobre la iglesia, de comparaciones carnales. Así te oro, Padre, que tú me perdones de todas mis transgresiones. Está siendo la primera vez que lo he hecho saber públicamente. Párrafo 32. Y ahora te pido, querido Jesús, que nos ayude esta noche y nos bendigas enormemente, abundantemente esta noche, y que derrame tus bendiciones. Y Dios, apresura el día cuando podamos establecer la carpa y ponernos en los verdaderos servicios del Señor otra vez y ver tu gran poderosa mano obrar en la gente. Concédelo, Padre Celestial. Te agradecemos por todo lo que has hecho. Yo oro, Dios, que bendigas a mis hermanos por toda la nación, por todo el mundo, en todas partes. Unge de nuevo a los ministros, Señor, y que ellos estén correctos en la línea de fuego en este día postrero, viendo que solo tenemos un poco de tiempo para trabajar, y entonces Jesús vendrá. Oh Dios, que nos podamos levantar en el poder del Espíritu Santo y avanzar y hacer proezas en el día postrero, como dijo la Biblia, que la gente que conoce a Dios lo hará. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
párrafo 33. En San Lucas, el capítulo 2, el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Que el Señor añada sus bendiciones ahora a la lectura de la palabra. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Tamar, párrafo 34 al 36. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje guiado. Soy guiado por el Espíritu Santo del párrafo 34. Y solo quiero hablar por unos momentos sobre siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en eso? Y ustedes, personas que están paradas, que Dios les bendiga. Espero que algún día digo esto desde mi corazón. Ustedes que son lo suficiente leales y me aman lo suficiente y primero aman lo suficiente al Señor Jesús y luego respetan lo suficiente la palabra que predico para venir y pararse en la iglesia, quizás de fuera de la ciudad, y conducirían hoy largas distancias, bendecirá y usted llegará al cielo. El cielo será su hogar y tendremos todas las edades para regocijarnos juntos. Y luego, mientras están aquí sobre la tierra, que Dios ungirá a cada uno de ustedes, ministros y ustedes, amas de casa, lo que sea que ustedes sean, y que leas y que les dé un mensaje al mundo moribundo. Y hoy que Jesús viene pronto, que Él les bendiga. Si Dios oye mi oración, que Él la oiga. Por eso ruego, por medio del nombre de Jesucristo, que esta iglesia permanezca y sea grande y una estación de salvación de almas, un faro hasta que Jesucristo venga. Es mi oración. Dios le bendiga. Gracias por invitarme a su amigo humilde a este púlpito y para predicar la palabra, y ustedes vinieron a oírlo. Ahora, siendo guiado del Espíritu Santo, fue en Jerusalén este tiempo que las costumbres regulares de la ley, y ellos entraban y tenían que adorar, tenían el templo y todo el pueblo se reunía siempre en Jerusalén. Se preguntan, ¿por qué era así? Pensaron antes, Jerusalén era el lugar donde el sacrificio era matado y ninguna persona tenía compañerismo aparte de estar bajo la sangre derramada del sacrificio. Y esa es la única vía hoy por la que podemos tener este maravilloso compañerismo, es cuando estamos morando bajo la sangre derramada del sacrificio. ¿Es correcto eso? Ahora, mientras que Jerusalén tenía que reunirse en, quiero decir, las adoraciones tenían que reunirse en Jerusalén. Allí es donde la sangre del Cordero era aplicada. Ellos tenían que venir bajo la sangre derramada con el fin de tener compañerismo. Y esa es la única manera en que podemos tener compañerismo. Nosotros definiremos minuciosas argumentaciones, argumentamos y nos preocupamos y nos autodenominamos hasta que venimos bajo la sangre, y cuando nos metemos bajo la sangre, les digo, los metodistas estrechan manos con los
bautistas y ellos agarran a los pentecostales alrededor del cuello y se llaman uno al otro hermano. Cuando vienen bajo la sangre es un compañerismo. ¡Oh, qué tiempo maravilloso! Y no me sorprende que la sangre amara venir a Jesús porque tenía todo en común. Ellos adoraban bajo un sacrificio supremo la sangre derramada del Cordero, el holocausto, y todos teniendo compañerismo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 37 al 39. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Ser guiado por el Espíritu Santo, del párrafo 37. Ahora, eso es algo maravilloso, pero incluso teniendo eso, muchas veces la gente se extravía y hacen un ídolo de la mismísima cosa que Dios ha ordenado. ¿Creen eso? Miren a la serpiente de bronce en el desierto. Sabía que el profeta tuvo que hacer pedazos esa serpiente. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba adorando a la serpiente e hicieron un ídolo de eso. ¿Creen que pueden creer eso hoy? Ustedes pueden hacer un ídolo de su iglesia, pueden hacer un ídolo de su pastor, pueden hacer un ídolo de su evangelista, y me temo que eso es lo que mucho de ellos es hecho idólatran del hombre. Estuve en California hablando con los hermanos, con los hombres cristianos de negocios, y yo estaba hablando sobre el tema de Pablo, que dijo que una cosa que temía es que la gente pensara demasiado en él y no en el Señor Jesús. Así que él no vino a ellos con excelencia de palabras, sino que vino a ellos en el poder del Espíritu Santo, para que ellos no lo adoren a él, ni creyeran demasiado sobre él, en base a él, sino que creyesen en el Señor Jesús, que su fe no estuviera en Pablo, sino que estuviera en Jesús. Y hoy esa es la cosa, cuando vemos a gente y la gente son susceptibles en este día a saltar una cosita bonita, cosita en cositas bonitas, hasta que eso a veces los hace pensar. Nunca piense acerca de un hombre, sobre todo, sobre otro. No, señor, no importa quién sea él. Si es solo un individuo viejo por aquí dando folletos en la calle, y si él es un Billy Graham, no importa quién es él, si es un siervo de Dios, respetando a todos por igual, a todos, no tenga a nadie por encima de otro y favoritos. Nosotros no tenemos eso, no hagan eso y no estimen a alguien por encima de otro, que todos estén al mismo nivel. Y hermano y hermana, en el precioso nombre de Jesús, piensen por favor de tu humilde hermano como el más bajo de sus hermanos. Ven. Tal como, no digo eso por ser humilde, digo eso desde mi corazón, porque lo digo con sinceridad. Es Jesucristo a quien estoy tratando de presentarles. Ven, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora, a través de todo ese día, ellos tuvieron un pequeño remanente. Las personas quienes verdaderamente estaban ordenados y vida eterna, que creían y estaban esperando
y hallamos que justo antes de esa gran época, si lo desean llamar o encrucijada como hablamos en la otra noche, lo sobrenatural comenzó a suceder y vemos a un hombre por el nombre, un profeta, sino sacerdote. Él estaba parado en el templo de Dios, meciendo el incienso mientras lo quemaba, y él era un buen hombre, él y su esposa y Zacarías. Él era un hombre maravilloso y él esperaba la conclusión de Israel, creyendo, y su esposa era anciana y pasada de la edad de dar a luz. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 40 al 45. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Ser guiado por el Espíritu Santo del 19 de febrero de 1956, párrafo 40. Pero mientras él estaba parado ahí apareció un ángel sobre su lado derecho y dijo a Zacarías: después de estos días de quemar el incienso y tu deber aquí, irás a casa para estar con tu esposa, y ella concebirá y dará a luz un hijo. Y él dudó lo que el ángel le dijo, pero entonces Dios lo hirió con mudez, el ángel lo hizo, hasta el día que nació el bebé. Y entonces él llamó su nombre Juan, porque el ángel le dijo que lo llamara Juan. Y luego hallamos a una virgencita también en el camino al pozo de la Virgen para sacar un poco de agua ahí en Nazaret, una pequeña ciudad vil. Y había algo que estaba a punto de suceder. Cosas comenzaron a aparecer, señales y maravillas comenzaron a suceder. Párrafo 41. Y mientras ella acarreaba agua, este mismo ángel la encontró. Quizás una gran luz brilló ante ella, como brilló ante Pablo en su camino a Damasco y demás. Y ese ángel se paraba en esa luz, Gabriel, y dijo: Salve María, bendita tú entre las mujeres. Has hallado gracia delante de Dios y vas a dar a luz un niño sin conocer varón. Y ella dijo: hágase conmigo conforme Dios ha deseado. Ahora, ella jamás cuestionó al ángel, ella le creyó. Ustedes saben, a veces, como dije anoche de la mujer que lavó los pies de Jesús, ¿qué les pareció mi historia de la mujer lavando los pies de Jesús? Yo amo esas antiguas historias desgarradoras de la Biblia. ¿Ustedes no? Párrafo 42. Y así que ven ustedes, a veces las mujeres lo captan, y ahora ustedes tienen que observar esto. Ahora todos ustedes saben eso. Ustedes conocen mi doctrina. Así que ustedes también pudieran. Así que ven, yo estoy en contra de mujeres predicadoras, pero no creo que es la Biblia en absoluto. Pero no creo que es la Biblia en lo absoluto. No creo que eso puede ser probado. Pero de todos modos, las mujeres son muy perspectivas a los espíritus. Y entonces, si ustedes no vigilan, vigilen quiénes son los médiums en las calles. Es señora fulana de tal, ¿ven? Ustedes solo, y luego el evangelio debería mantener a la mujer en línea y en su lugar. ¿Ven? Entonces, pero ella es muchas veces más perspectiva al espíritu de lo que son los hombres. Párrafo 43. Así que entonces hallamos que esa pequeña María estaba en su camino, y cuando vio a este ángel, ella no dudó ni un poquito. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. E inmediatamente, sin esperar por alguna evidencia, sin esperar ver alguna clase de señal, sin esperar hasta que ella supiera que iba a ser madre, pero ella comenzó a regocijarse en el momento, y feliz y alabando a Dios, por causa que iba a tener un bebé, sin conocer varón, y sin embargo sería una vergüenza sobre ella, pero ella iba a tenerlo porque Dios así lo había dicho, y ella tomó a Dios en su palabra. Ahí está la cosa.
¿No deberíamos tener más Marías aquí esta noche? ¿No deberíamos tener más en Minneapolis, por todo el mundo, alguien quien tome a Dios en su palabra y no dude nada? Proseguir y decirlo así antes de cualquier evidencia en absoluto. Párrafo 44. Ustedes dicen, hermano Branham, no veo ni una silla de ruedas o catres, o quizás alguien aquí esté enfermo. No conozco a nadie aquí, pero digamos que hay alguien sentado aquí que tiene algo visible. Quizás sus manos torcidas y se ha orado por usted. Ustedes dicen, bueno, mi mano no está nada mejor. Esa no es fe. La fe llama a esas cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo dijo así, ¿ven? Ella no ve a su condición lisiada. Vemos a lo que no se ve. Vemos a las cosas que no vemos en lo absoluto, porque Dios ha prometido. Abraham no miró y dijo, bueno, Sara, eres de 65 años. Él me dijo que tendríamos el bebé, así que este mes no hay nada diferente. Entonces me supongo que no vamos a tenerlo. Supongo que fue una equivocación. Dios no me habló. La visión no fue correcta. No. Él se fortalecía más y más todo el tiempo y reclamó la victoria durante 25 años hasta que llegó el bebé. Yo creo que si hubieran sido 45 años, él aún lo habría estado clamando. Él creyó a Dios y consideró aquellas cosas que no eran como si fuesen, porque Dios lo dijo así. Ahora eso es bueno. Párrafo 45, por último. Ahora pues, ustedes dicen, hermano Branham, ¿por qué tiene tal fe parado ahí? ¿No tiene miedo que pudiera haber un error? No, señor. ¿No tiene miedo de decir algo errado? No, señor. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Eso es todo al respecto. ¿Está asustado haciendo esto ahora, concerniente a este nuevo ministerio al que está entrando? ¿Cree que eso va a ser, usted dice, mayor? Sí. ¿Cómo sabe? Dios así lo dijo. Oh, no tengo una pizca de duda y mi corazón solo está brincando y saltando por llegar a él. ¿Ven? Porque Dios lo dijo así. Eso lo concluye. Eso es todo lo que hay que hacer. Va a ser de esa manera. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo 46 al 52. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 46. Ser guiado por el Espíritu Santo. Y entonces oigo que está en su oración. Sí, Señor, porque Dios me dijo que yo estaba errado haciendo lo que hice. Así que estoy apenado por eso. Lo que Dios dice es la verdad, sea que sea a mi favor o en contra mía. Todavía está correcto porque es Dios, así que tenemos que tomar a Dios en su palabra. Y luego hallamos que María fue a través de la región, diciéndole a todos que ella iba a tener un bebé. Y subió a Judea porque el ángel del Señor le dijo que Zacarías, Isabel, su prima, iba a tener un bebé, siendo de edad avanzada. Y cuando Elizabeth se había escondido por 6 meses, eran 6. María y Elizabeth eran primas hermanas, 47. Así que pueden imaginarse a esta mujercita adentrándose en la región, arriba en la región montañosa de Judea, desde abajo en Nazaret, corriendo a prisa en los bosques y montañas allá arriba, y dijo... Oh, ella vio, su prima se había escondido, Elizabeth, se había ocultado, y ella estaba como temerosa, porque el bebé no se había movido nunca, aún no tenía nada de vida, y habían pasado 6 meses, así que eso es del todo anormal. Y entonces ella corre allá para verla, y ella se había escondido. Entonces, cuando ella se asomó por la ventana y vio a la pequeña María subiendo por ahí,
Oh, su carita resplandeciente. Ella era como de 18 años, bien feliz, 48. Me imagino a Elizabeth que dice, tú sabes, tal vez María y José se casaron de verdad, pero ¿saben cómo se lo había dicho ella a José? Ella estaba comprometida con él, ustedes saben. Y José era un carpintero y él estaba construyendo una casa. Y él podía construir buenas casas. Y entonces él estaba construyendo una especial porque él iba a vivir en ella con su amorcito María. Y un día la pequeña María se acerca a la puerta y dice, José, creo que tendremos que romper nuestro compromiso porque voy a tener un bebé. Se alejó. ¿Pueden imaginarse el corazón de José? ¿Cómo se hundió dentro de él? Él no sabía qué hacer. ¿Qué sucedió? Oh, no puede creer eso de María. Oh, Dios, tiene que ayudarme. 49. Puedo verlo entrar a la habitación. Era una habitación pequeña, las puertas hechas tan perfectamente y todo donde la pequeña recámara iba a estar y todo lo relacionado a ella y todo arreglado. Y entonces cuando él entró a la habitación y simplemente no pudo ir a casa esa noche para cenar, él solo esperó y oró. Él dijo, Dios, simplemente no puedo soportarlo. Amo a la muchacha. ¿Y cómo es que pasa esto? He sido un verdadero siervo tuyo. Y aquí el ángel del Señor entró en esa habitación esa noche. Él lo hará, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sí, Señor. Oh, vaya. José estaba feliz al respecto. Hermano, él vio lo que era. Este mayor, oh, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ustedes saben. 50. Así que ella sube a la región y va a ver a Elizabeth. Y cuando Elizabeth sabe que ella está, la ve venir. Ella ve su carita tan rosada y sus pequeñas mejillas rojas. Y no era cosmético de Max Factor tampoco. Ella era verdaderamente nacida del Espíritu Santo. Eso es correcto. Y ella estaba teniendo un tiempo maravilloso mientras subía. Y puedo ver a Elizabeth levantar la cortina, mirar afuera, decir, oh, ahí viene María. Oh, dice ella, Zacarías, te digo, cuando entre, solo puede salir a encontrarla. Y solo abrió la puerta y sale corriendo y la agarra y la encuentra y comenzó a abrazarla y besarla. 51. Ustedes saben, la gente solía amarse uno al otro. Ellos ya no lo hacen. Ustedes saben, un estrechón seco. Ustedes saben, sostienen su mano de esta manera. Ustedes saben, ¿cómo te va? Eso no me gusta. A mí me gusta un gran estrechón de manos como a la antigua. Ustedes saben, de esta clase, que ustedes realmente pueden sentirlo. ¿No les gusta eso? Aquí hace mucho, el señor Bosworth, estábamos en una reunión en Miami y había una duquesa ahí. Ahora, lo que es, no me pregunte. Era una mujer enorme allá y la gente, miles intentando que se jurara por ellos. Y ahora, después que salí de la reunión, habiendo estado bajo la unción y todo. Y el hermano Bosworth me agarró del brazo y dijo, oh, hermano Branham, la duquesa quien nos permitió usar este terreno. Dijo, ella está parada a la puerta. Quiero que la conozca. Yo dije, ¿qué de esas pobres personas enfermas allá afuera? Si aún me queda fuerza, permítame verlos. 52. Y ella dijo, él dijo, oh, pero dijo, la duquesa es una mujer maravillosa. Y tres o cuatro de los sugieres, y ellos se fueron. Ahí estaba una gran y enorme señora parada. Me supongo que las duquesas se visten de esa manera. La suficiente joyería para pagar a un misionero unas mil veces alrededor del mundo, predicando el evangelio. Grandes y enormes aretes colgando. Y ella estaba ahí parada, y tenía un par de anteojos en una vara, mirándolos de esta manera. Ustedes saben, no quiero decir eso como un chiste, porque este no es el lugar para chistes, pero ustedes saben, mirando a través de una vara de esa manera, y ella dijo,
¿Es usted el doctor Branham? Yo dije, no, dama. Yo dije, yo soy el hermano Branham, 53. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 52. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 53 al 55. Ya, hermano, voy a comenzar con el párrafo 53. Ser guiado por el Espíritu Santo, de febrero del 55-56. Y ella dijo, bueno, doctor Branham, estoy encantada de conocerlo. Levantando su mano de esta manera, y yo la tomé y agarré sus gran manos gordas. Yo dije, bájala, así de modo que las reconozca cuando las ve. Ve así, así de esa manera. No pretendió bromear. Ve, solo le estoy diciendo cómo la gente trata de fingir. Ve, y usted se pone frío. Indiferentes. Me gusta el amor verdadero. El amor genuino. Algo que uno puede sentir. Paul Rader dijo, una vez dijo, hermano Brigham, Billy, yo estaba dejando a mi esposa una mañana, dijo, estábamos sentados a la mesa y como que me levanté del lado equivocado de la cama y le dije algo a ella que se rió sus sentimientos y dijo, yo nunca me disculpe. El párrafo 55-54. Él dijo, ella dijo, Paul, irás conmigo hasta esta noche al algún lugar, y él dijo, no puedo hacerlo, y solo siguió así. Dijo, yo había estado en una reunión que me puso toda agitado y tuve que ir a la oficina. Dijo, tú sabes cómo se pone uno. Dijo, salí por las puertas y dije a ella, siempre me esperaba en la puerta y me daba un beso de despedida. En la puerta y me daba un beso de despedida. Dijo, ella estaba ahí parado y cuando la besó yo dije adiós. Y dijo, ella dijo adiós. Y dijo, salí al final del portón. Y dijo, cuando cerré el portón y miré atrás, dije, ella siempre me decía adiós con la mano. Y dijo, me volteé y miré y dije adiós. Y ella dijo adiós. Y dije, bajé por la calle y comencé a pensar al respecto. Dijo, hermano, ¿cómo puedo soportarlo? Y dije, que si hoy me pasa algo, esa es mi amorcito. Dijo, yo miraba y dije algo que no debía. Párrafo 55. Dijo que
Jesús, su corazón comenzó a dolerle mucho, se volteó y corrió de vuelta bien rápido. Tiró la puerta para abrirla y buscó alrededor y oyó a alguien llorando. Él estaba llorando atrás de él y dije que él miró alrededor y la agarró por los ojos y la atrajo. Así la besó tan fuerte como pudo. Así salió y cerró la puerta. Salió al portón, dijo adiós. Y ella dijo adiós. Y él dijo igual como lo hizo la otra vez. Pero la última vez había un sentimiento en eso. Así que de esa manera es como respeto a conocer a Cristo. Usted puede conocer, pero hay un sentimiento, un verdadero sentir de amor y un benigno compañerismo. Esa es la manera, ese es el secreto para el éxito. Esa es la manera es un genuino amor verdadero. No es fingido, ese es verdadero. Y Dios sabe que es real. Y así también Satanás sabe que es real. Cuando usted ama al Señor con un genuino amor verdadero. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 56 al 62. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, ser guiado por el Espíritu Santo. Párrafo 56. Entonces, puedo ver a María mientras ella y Elizabeth se estaban abrazando una a la otra y diciendo, oh, estoy muy contenta de verte. Y Elizabeth dice, María le dice a Elizabeth, dijo, ¿cómo te va? Dijo, muy bien, y siguieron hablando. Ustedes saben, y después de un rato puedo oírla decir, ¿sabes? Oí que ibas a tener un bebé. Ella dijo, sí, es correcto, pero ella dijo, ¿sabes lo que me preocupa? Ella dijo, el bebé lleva ya 6 meses así y estoy algo perturbada al respecto. Y María dijo, el ángel del Señor que me dijo eso, el gran ángel Gabriel que me encontró y me dijo que yo también iba a tener un bebé. ¿Están tú y José casados? No. Bueno, ¿cómo van a tener bebé? Él dijo que yo iba a tener un bebé sin conocer varón, que será el Hijo de Dios y llamaré su nombre Jesús. Y justo en el momento que ella dijo Jesús, el pequeño Juan vino a vida y comenzó a saltar en el vientre de su madre. Párrafo 57. La primera vez que el nombre de Jesucristo fue dicho por medio de labios mortales, un bebé muerto en el vientre de su madre vino a vida y saltó de gozo y recibió el Espíritu Santo. Y hizo eso allá. ¿Qué debería hacer a una iglesia nacida de nuevo? Un pueblo que cree realmente que ellos y toma ese maravilloso nombre de Jesús y se guía por eso. Entonces nos fijamos que en el campo desearíamos que tuviéramos tiempo, pero no podemos. Me gusta el drama, así que simplemente no puedo entrar en eso. Pero tomamos a otro individuo. Había un hombre llamado Simeón allá en el templo. Un hombre maravilloso, un buen hombre, y él era anciano. Y un día mientras estaba teniendo una pequeña reunión de oración, él solo, el Espíritu Santo descendió y le reveló que él no iba a ver muerte hasta que viese el Cristo. Párrafo 58. Ahora, ¿puede imaginarse a un hombre anciano de 80 años, la barba blanca, colgándole cabello bien blanco, colgándole alrededor de sus hombros, diciendo que él no iba a ver muerte hasta que viese el Cristo?
pues David lo buscó, los profetas lo habían buscado, pero este hombre aquí dice que no va a haber muerte hasta que vea al Cristo. Bueno, me imagino que la gente decía, él solo está un poco loco, ¿ven? Pero Dios siempre tiene un remanente quienes le creerán, que son guiados por el Espíritu, que serían llamados locos. ¿Creen ustedes eso? Bienaventurados sois vosotros cuando los hombres digan toda clase de mal contra vosotros. Párrafo 59. Y mírenlo, y véanlo yendo por ahí, diciendo a la gente, y algún día, oh, él está un poco trastornado, el anciano lo está. Pero un día, ustedes saben, entonces las noticias esparcen espacio. Ellos no tenían teléfono, televisión. Lo que hoy tenemos, probablemente si ellos lo hubiesen tenido las noticias, solo lo habrían criticado. Eso habría sido casi de la manera que lo habrían hecho. Lo hubieran criticado. Entonces ellos, pero de todas maneras, el mensaje viajó despacio. Y 8 días después del nacimiento de Jesús, él fue llevado al templo. Y él va a ofrecer la ofrenda del campesino para la purificación por la circuncisión del bebé, la purificación de la madre. Párrafo 60. Y mientras ellos estaban parados en la fila, ahí esperando para la circuncisión, alguien muy atrás en una pequeña habitación y un anciano sacerdote allá atrás, llamado de Simeón, sentado allí leyendo el rollo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y leyendo así, el Espíritu Santo dijo, Simeón, sí, Señor, para ti, sí, Señor. ¿Por cuál camino, Señor? Tú caminas, yo guío. Amén. De esa manera es que él lo hace. Tú caminas, yo guío. Párrafo 61. Aquí viene él caminando a través de Instagram. Digamos que este es lunes en la mañana y hay cientos de bebés que nacen cada noche y ellos tienen que... Hay madres paradas todos los días en la línea para la circuncisión del niño y la ofrenda de la purificación por toda la línea. Por aquí está de pie una virgencita. Muchos bebés con pequeños bordados finos y vestiditos, rosados puestos, pequeños, rositas muy bonitas. Ustedes saben, y aquí está parado un individuo. Ahí con una virgencita, alguien dice, oye, oye, ¿escuchaste el escándalo? ¿Oíste el chisme? Ahí está esa mujer y aquí está el bebé que nació ilegítimamente. Ella y José ni siquiera están casados todavía. Y ahí ella tiene ese bebé. Ajá, te lo dije, ajá, lo sabía, ¿ven? Ese es el diablo, allí estaba eso. Y así que sigue tu camino, aléjate de ella. De esa manera es que ellos todavía lo hacen hoy. Ellos dicen, solo mantente alejado de esa muchedumbre tanto como puedas, ¿ven? Así que ellos se alejan. Párrafo 62. Y aquí está ella parada. Pero la pequeña María, con un pequeño velo sobre su rostro, y sabía de quién era ese bebé. Y todo hombre que es nacido del Espíritu de Dios sabe dónde está parado. No me interesa lo que diga el mundo. Él sabe lo que está haciendo en su corazón. Y o el corazón de ella, o de quien sea, ellos saben lo que hay ahí. No importa lo que diga el mundo, ustedes pueden llamarlos lo que quieran. Ustedes nunca los entremecerán. Eso es correcto, porque el que es nacido de Dios no comete pecado, incredulidad. ¿Ven? Ahora, mientras ellos estaban aquí, sale Simeón directamente por toda esa fila, llega a esa fila y viene directamente y se detiene frente de ese bebé. Se acerca y lo toma de los brazos de su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas y goteando de su barba blanca. Él dijo, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Oh, hermano, ese mismo Espíritu Santo dirige esta noche. ¿Creen eso? Él es el mismo Espíritu Santo esta noche. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 63 al 66 del mensaje Ser guiado por el Espíritu Santo. Párrafo 63. Estaba mirando a Leo. Ven unos minutos a Gene. Siéntense aquí. Estos muchachos, solo una pequeña historia. Una pequeña historia que pasó no hace mucho. Muchas veces pasan a lo largo de mi vida y en su vida no le contamos a la gente.
Y comenzamos la línea de oración justo inmediatamente después de esta pequeña historia. Estábamos sentados. Yo los llamo muchachos. Ellos estaban como, yo los llamo mis estudiantes. ¿Es correcto, hermano? ¿No es así, hija? Muy bien. Así que yo los llamo mis estudiantes. Yo los reunía y hablamos sobre estar confundido, como lo estaban ellos. No sabían si eran unitarios, dualistas, trinitarios, solo Jesús o lo que fuese. Ellos no sabían. Párrafo 64. Pero el Señor los ha ayudado y bendecido maravillosamente. Y se mudaron a Jeffersonville, primero como agentes del FBI, siguiendo mis reuniones, primero para ver si esas cosas eran realmente verdaderas. Ver si las visiones vienen a la casa, igual como vienen aquí, y como para ver si eso estaba bien o no. Y ellos rentaron un lugar allá en el centro de Jeffersonville y vigilaban constantemente hasta que supieron lo que estaba correcto. Y ahora, ellos son muchachos maravillosos. Ambos aquí, ellos graban las cintas de los mensajes y demás, y estaban conmigo en las reuniones de carpa mientras avanzamos, Dios mediante. Y ahora, ellos estaban sentados en el porche. Este último, creo que fue como en julio, ¿verdad? Junio. En algún punto de junio o julio. Estábamos allí y le estábamos hablando. Y unos días antes de eso, una muchacha de color había dado luz un bebé. Ella no lo quería y lo envolvió en una colcha y tomó un taxi y fue a un puente y lo lanzó al agua de esa manera, para deshacerse del bebé. Párrafo 65. Y de modo que estábamos hablando al respecto, yo dije, solo piensen del corazón cruel de una persona que puede ahogar a un bebé en una sábana y lanzarlo en el río. Yo dije, no sé lo que Dios hará con tal persona, oro por su alma pecaminosa, así. Y luego el señor, la señora Wood, bien, quienes son verdad, vendedores de libros en las reuniones. Ellos estaban allí y la señora Wood es una veterinaria. Y entonces el siguiente que llegó fue el señor Wilmore, quien era el lechero, un amigo mío. Estaba allí parado. Y como a eso de las 10 en punto en el día, ahora yo solía trabajar en la conversación. Así que yo estudié la vida animal y yo vivo. Oh, y oh, esa es mi segunda naturaleza, es estar en los bosques. Párrafo 66 y último. Voy a los bosques en México y luego subo a Anchorage, Alaska. Casi no puedo esperar hasta que llegue ahí. Por ahí es donde encuentro a Dios. Allá, yo solo en los bosques. No puedo esperar. Mi madre es casi media india y hay solo lo suficiente de eso para hacerme amar la naturaleza y estar allá en los bosques. Y entonces estaba mirando, subiendo por el camino y noté, viniendo de Astrid Spring, entre paréntesis, como a una cuadra abajo de mí, de bosque, cruzando el Utica Pike, subiendo por el camino, pasó otras cuatro casas, estaba una zarigüeya, y la zarigüeya estaba arrastrando su costado de esta manera, mientras venía, y mientras subía por el camino, entrando al lugar, pasó todas esas casas, las que no tenían cerca alrededor de ella, y llegó a mi lugar. Yo, entre paréntesis, yo vivo en la casa pastoral allí, la cual tenía una pequeña cerca de piedra alrededor y una cerca de madera por este otro lado. Y se entró por la reja y se dirigió hacia la casa. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 67 al 70.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, ser guiado por el Espíritu Santo. Párrafo 67. Yo dije, miren, ahí está una zarigüeya. Tiene rabia. Vean, ella no viaja. Una zarigüeya está ciega durante el día y ellas salen de noche. Así que dije, vean, ahí está una zarigüeya y tiene rabia. Algo le está molestando. Yo dije, miren, está toda golpeada. Así que salí al patio para evitar que llegara a la casa. Y el señor Gu había estado rastrillando en el patio con un rastrillo. Así que levanté el rastrillo y Gene y Leo y ellos salieron conmigo y tiré el rastrillo sobre la zarigüeya. Normalmente ellas hacen lo que se llama jugar a la zarigüeya, hacerse el muerto, pero no está. Ella lo agarró. 68. Miré sobre su hombro izquierdo aquí y estaba toda mordida por los perros o había sido arrollada por un carro. Y perdonen esta expresión seca, pero tenía larvas de mosca por todos lados y gusanos por abajo. Ustedes saben, donde habían dejado los huevos y moscas verdes sobre ella. Era una vista de aspecto horrible y estaba cojeando de esa pata. Y yo dije, oh, ella está lastimada. Probablemente haya contraído la rabia después de esto. Y eso es que lo causó. Así que ella estaba mordiendo ese rastrillo. Y tan pronto como la dejé, ella comenzó de nuevo. Y arrojé el rastrillo sobre ella de nuevo. Y sucedió que noté y ella, 69. Y la zarigüeya y el canguro son los dos únicos animales en el mundo que tienen una bolsa en la que cargan a sus pequeños. Y entonces su bolsa se había abierto y ella tenía 9 bebés pequeños y escurridizos, como así, pequeñines. Y yo dije, oh, eso es por lo que ella está peleando, mírenla. Y yo dije, ahora, Gene y Leo, y ustedes parados aquí, dije, esta madre zarigüeya tiene más de dama sobre ella que esa mujer de color que intentó ahogar a su bebé. O lo ahogó. Y yo dije, vean, esa mujer de color con un bonito y saludable bebé lo ahogó en una sábana y lo tiró al río porque no lo quería. Ella quería corretear por ahí y andar en alboroto. Y esta vieja madre zarigüeya tiene probablemente alrededor de 20 minutos a media hora para vivir y ella los gastará para batallar por sus bebés. Ella es una verdadera madre. Párrafo 70. Y todos ellos comenzaron a decir, sí, eso es correcto, y la dejé. Y cuando la dejé, esas pequeñas zarigüeyas estaban todas juntas, y ella fue tan rápido como pudo, arrastrando esa pata, y fue directo a mis escalones, y cayó, allí exhausta, se desmayó, subí, la empujamos. ¿Es eso correcto? La empujamos, y tratamos de hacer que se moviera, y simplemente no lo hizo. Solo se quedó allí. Bueno, la señora Goodwin, ella dijo, hermano Branham, y en su bolsa. Por supuesto, cuando ella se echó, soltó los bebitos, estaban ahí amamantando. Y dijo, hermano Branham, la señora Good dijo, siendo una veterinaria, ella dijo, ahora, mire, mate esa zarigüeya. ¿Ve? Esos pequeños, tómelos y tírelos contra el suelo y mátelos. Dijo, porque las pobres cositas, esa leche vieja y cuajada y eso, su muerte, dijo, ellos, ella morirá, o los pequeños morirán, y tendrán una muerte horrible. Dijo, son muy pequeños para darles tetero. De todos modos tienen una boca redonda. Dijo, no puede hacerlo. Dijo, es mejor que los mate. Yo dije, simplemente no puedo hacerlo, hermana Gould. Ella dijo, ¿usted es un cazador o no? Yo dije, sí, pero no soy un asesino. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 71 al 73. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, ser guiado por el Espíritu Santo. Mensaje predicado el día 19 de febrero del año 1956, párrafo 71. Y ella dijo, bueno, mire, hermano Branham, ¿por qué no va y trae una de sus armas y le dispara? Yo dije, simplemente no puedo hacerlo.
Ella dijo, bueno, deje que Vance, ese es su esposo, deje que él los mate. Yo dije, no, no quiero que lo haga. Dijo, quiero decir que va a dejar esa pobre cosa estar allí en ese sol y a esos pobrecitos amamantar de esa madre muerta. Yo dije, ella no está de todo muerta. Yo la toqué con el pie y de vez en cuando uno veía un pequeño, como un pequeño movimiento en su mandíbula. Pues dijo, miren a la pobre cosita, se está muriendo, ella se ha desmayado, ya no reaccionará. Bueno, yo dije, no puedo evitarlo, simplemente no puedo matarlo. Párrafo 72, y dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, derramé agua sobre ella y todo, traté de lavarle los huevos de mosca de ella. No hizo ningún bien, ella simplemente no reaccionó. Así que esas pobres pequeñas zarigüeyas solo se alimentaban y pensé, pobrecitas. Y así estuvimos todo ese día, la gente viniendo y yendo, y todo ese día y nada. Y ella todavía ahí tirada en el sol. Y oh, ella estaba bien cubierta, toda cubierta con moscas durante la noche. Entonces el señor Wood llegó y dijo, ahora hermano Branham, usted ha hecho suficiente hoy. Dijo, usted tiene que tomar un pequeño descanso ahora. Tomó a su esposa y yo y mi esposa y salimos a pasear. Y yendo por el camino, nunca lo olvidaré, pasamos un pequeño perrito tirado allá en el camino y yo dije, detengámonos, vamos por él. Y regresamos y el pobrecito era una bola de sarna y pulgas terminaron arrastrándose por toda mi mano y dije, pobrecito. Y la hermana Woz dijo, ahora me supongo que no lo va a matar. Y yo dije, de cierto, no lo voy a matar, voy a orar por él. Ella dijo, hermano Branham, dijo, ¿no conoces esa sarna y el pobre? Parece que está todo lleno de piojos ahora mismo. Yo dije, lo voy a poner en mi auto, y lo puse en mi auto. Y dijo, bueno, los piojos estarán por todas partes sobre nosotros. Párrafo 73, por último. Yo dije, lo pondré en un saco, y lo metí en un saco y lo amarré, y lo puse en el auto. Fuimos a casa, oré por él, trabajé con él. Muchacho, ahora es un gran collie fin. Entre paréntesis, collie hace referencia a muchas razas de perros con origen en Escocia y el norte de Inglaterra. Simplemente un perro hermoso como nunca hayan visto. No hay necesidad de hacer eso. No sean tan crueles respecto a cosas. Y así que lo aproximo. Así que la próxima. Llegamos a las 11 en punto. Todavía ahí tirada estaba la pequeña vieja zarigüeya, aún inconsciente. Y el hermano Wood dijo, ahora ella nunca se moverá. Dijo, ya está muerta. Yo dije, tal vez lo está. Así que entonces Billy Paul había salido a pescar en alguna parte en el río y llegó después de la medianoche. Y cuando llegó, ahí estaba tirada la zarigüeya. A la mañana siguiente me levanté. No pude descansar toda la noche pensando sobre la zarigüeya. Y a la mañana siguiente me levanté bien temprano, como a las 7 en punto. Salí, la vi ahí tirada, ahí así a la vieja zarigüeya. Y mi pequeñita, muy espiritual, y ella salía en sus pijamas y dijo, papi, ¿qué vas a hacer con esa zarigüeya? Yo dije, cariño, no lo sé. Dijo, ¿está muerta? Dijo, no sé. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 74 al 77. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, ser guiado por el Espíritu Santo. Párrafo 74. La miré y esas pobrecitas zarigüeyas ahí, ustedes saben, y yo pensé, ¿no es eso lamentable? Yo pensé, me supongo que la mejor cosa por hacer sería matarla, pero de todos modos, yo no puedo hacerlo. Y ella dijo, papi, esa pobre vieja madre, dijo, ¿está muerta? Yo digo, voy a ver. Y la pisé un poco así, empujándola de un lado a otro. Y no, ella todavía tenía vida. Y entonces fui, dije, yo no sé, cariño. Yo dije, mejor regresa a la cama, porque mami todavía no se ha levantado. Así que entramos, me senté, fui a mi sala de estar,
justo donde las visiones son muchas. Me senté ahí y levanté mis manos así, y yo pensé, Dios, ¿qué puedo hacer con respecto a esa zarigüeya? Yo dije, está ahí tirada, yo no sé qué hacer con ella. Párrafo 75. Y justo en ese momento, ahora usted no sé lo que van a pensar sobre esto, eso depende de ustedes. Oí una voz, dijo, ayer la usaste para un sermón y dijiste que ella era una verdadera madre. Yo dije, eso es correcto, lo hice. Yo dije, ella es una verdadera madre. Dije, como una dama, ella se ha echado a tu casa, a tu puerta, ahora casi por 24 horas, esperando su turno para que se ore por ella. Ella quiere vivir para criar a sus bebés, y tú nunca me dijiste una palabra sobre ella. Yo dije, bueno, no sabía que ella estaba, que ella vino. Pensé, ¿qué pasa? ¿Me estoy hablando a mí mismo? Pensé, ¿qué me pasa? Y me levanté y pensé, me pregunto si ese debió haber sido el Espíritu Santo. Y Becky estaba parada a la puerta mirando hacia afuera. Y yo salí, dijo, ¿a dónde vas, papi? Yo dije, solo un momento, cariño. Párrafo 76. Y salí ahí donde esta vieja zarigüeya. Dios en el cielo sabe que es la verdad. Me paré junto a la vieja zarigüeya. Yo dije, amado Padre Celestial, si tu pobre siervo es muy estúpido, que ni me di cuenta de eso, y tú, el Dios amoroso, que guías a un animal ignorante por causa del amor a sus bebés y quiere criarlos, y los guiaste aquí y no tuve cuidado de orar por ella, te pido que me perdones. Y pido, amado Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo, que entonces la dejes vivir. Y amigos, como Dios en el cielo sabe que esto es la verdad, esa vieja zarigüeya se volteó y me miró, se levantó, puso sus bebés en su bolsa, miró alrededor como diciendo, gracias, amable Señor. Levantó esa cola en el aire, caminó directo a la reja, y se volteó como diciendo, adiós, y se fue directo al bosque, ni siquiera cojeando de su pata. Así es, se fue directo hacia abajo. Párrafo 77. Oh, ¿creen ustedes? Si Dios puede guiar a una zarigüeya muda, que no tiene un alma, ¿cuánto más puede Él guiar a un hombre o mujer que ha nacido del Espíritu Santo? Eso me da ánimo. Dios diciéndome que ore por los enfermos, no solo esa vez, pero muchas veces Él envía animales y demás, los envía directo a mí en los bosques y cosas así. Y esa es la verdad. Dios sabe eso. Aquí no hace mucho recibí cientos de cartas. El señor Voss y muchos de ellos habían publicado en sus periódicos. Ustedes pudieron haber leído la historia. Y yo estaba en California no hace mucho, y había un hombre parado en un gran de banquete de un lugar. Estaba parado en una pequeña silla gritando, así como la historia de la zarigüeya, así como la historia de la zarigüeya. Y la gente me escribe de todas partes del mundo diciendo, hermano Branham, ore por mí como oró por esa zarigüeya. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José Daniel, párrafo 78 al 81. Amén, hermano. Continuamos con la lectura del mensaje Ser guiado por el Espíritu Santo, párrafo 78. Ahora, miren, la zarigüeya no tiene alma. Ella tenía que viajar por instinto y el Espíritu Santo tuvo que guiarla desde los bosques, a través del camino, a través de allí y traerla a la reja. Y si el instinto guía a una zarigüeya, ¿qué debería hacernos el Espíritu Santo a nosotros esta noche? Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios.
El Señor les bendiga mientras inclinamos nuestras cabezas. Padre Celestial, mi mente viaja ahora a muchos ejemplos de cómo tú has lidiado con tu pueblo a través de muchas señales diferentes y maravillas. Seguro, tú conociste dónde estaban los gorriones. Tú dijiste que ninguno podía caer, aunque dos de ellos solo valen un cuarto de centavo. Pero cuán insignificante era eso. Sin embargo, tú conociste el pajarillo. Tú dijiste que aún los cabellos de las cabezas de los apóstoles estaban contados. Tú conociste todo animal, todo. Tú eres vida, Señor, y nada puede ser hecho a menos que tú lo sepas. Eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tú eres infinito. Oh, Dios, en nuestra pequeña mente finita a veces no podemos comprender lo que eres, pero te creemos de todas maneras, Señor. Si no podemos, lo discerniremos y lo sabemos correctamente. Párrafo 79. Así que, Padre, rogamos que bendigas esta noche de una manera maravillosa y permite que Jesucristo, tu Hijo, quien se levantó de los muertos, que tú levantaste y vienes entre nosotros en la forma de una luz, la misma luz que apareció a Pablo, quien dijo que era Jesús al que él estaba persiguiendo. La luz brilló de manera que casi enseguiese los ojos del apóstol. Él sufrió por eso por un largo tiempo. Y Señor, la misma luz que estaba con los hijos de Israel en el desierto y te has aparecido tres veces en el mundo así, una vez a los hijos de Israel, una vez en el Nuevo Testamento, y aquí estás de nuevo hoy, prueba infalible, haciendo las mismas cosas que has resucitado entre los muertos. Párrafo 80. Tú estás pendiente de los animales, y si amaste lo suficiente a esa vieja zarigüeya para estimarla y enviarla allá, Señor, para que se orase por ella. Oh Dios, ¿cuánto más amas a los hombres y mujeres esta noche por quienes moriste? Oh, tú nunca moriste por el reino animal. Tú moriste para salvar a hombres y mujeres, pero para mostrarles cuán misericordioso y cuán grande eres. Tú haces estas cosas como ejemplos. Oh, una vez le hablaste a un profeta por medio de una mula, quien no podía ver al ángel parado en el camino. Qué maravilloso eres, Padre. Tuviste a un pez que recogiera una moneda en su boca y para llevarla hasta el banco, para que el apóstol pudiera tomarla. Eres tan real, Señor. Oh, Dios. Y un sentido del humor y tan dramático. Y hay tanto amor para ti, Padre. Te amamos con todos nuestros corazones. Párrafo 81 para terminar. Y oramos ahora para que dejes que Jesús venga esta noche y que este pobre siervo humilde tuyo, Señor indigno, pueda rendirse a los dones espirituales que tú me has dado, Señor, para mostrarle al pueblo estas cosas. Como dijiste, como Moisés le mostró a los hijos de Israel, que el tiempo de ir a casa está cerca. Gracias, Señor. Es tiempo de ir a casa. Cuando Moisés hizo sus señales, era tiempo de ir a casa. Y sabemos que ya casi es tiempo de ir a casa. Tú estás llamando a tu pueblo. Y oramos, Dios, que hables a los corazones de los pecadores esta noche y los desgarres. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo del 82 al 85. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, ser guiados por el Espíritu Santo. Párrafo 82. Ahora, si el Señor viene y unge, gracias, mis amados hermanos, y todos ustedes que cooperaron para ayudarnos
en la reunión. Y ustedes, finos hombres cristianos de negocios, vuelo por todo el país y alrededor del mundo para estar con ustedes. Ustedes son muy finos y que Dios les bendiga. Y todos ustedes, miembros y laicos aquí, le agradezco a cada uno. Quizás han tomado una ofrenda de amor por mí esta noche. Normalmente lo hacen. Eso está bien. Si lo hicieron, lo pongo en directo con lo que no tengo que comer y cuidar a mi familia. Lo pongo en misiones en el extranjero. Lo daré a lo mejor de mi conocimiento para la gloria de Dios. Gracias, hombres cristianos de negocios, por su ofrenda de otro día. La recibí hoy en la carta. Gracias, muy amables. Seré tan reverente como sé ser. Y el hermano Hax Morre les envía sus disculpas a todos ustedes. Párrafo 83. El pequeño hombre sentado aquí en el extremo al final de la fila, allí la otra mañana, estaba sentado allí en la reunión de desayuno. Le dije, sabe esta mañana vi una visión, un bosque cayendo, y el bosque había sido cortado, todo deforestado. Y el ángel me dijo, ahora han pasado 10 años en el servicio y el camino que anhelas ahora está justo delante de ti. Oh, hermano. Y yo dije, ¿dónde? ¿Dónde? Justo entonces miré y vi al hermano Morren. Y él me miró. Él dijo, mamá, aquí viene mi madre. Hermano Branja, esa es la razón. Recuerda que dije allá, el pequeño, al final del camino, entre corchetes, palabras inciertas. Párrafo 84. La mujer está sufriendo. La veo muy, muy nerviosa. Ella va de un lugar a otro. Ella también está sufriendo de problemas en la vejiga. Ella tiene una condición de vejiga. La veo ir y venir persistentemente en un edificio. Es el lugar de un doctor y está realizando una operación. Es un quiste que le están quitando. Parece que es ir y venir una y otra vez, semana tras semana. ¿Qué están haciendo? Operaciones para los pequeños crecimientos, pequeños quistes como ese. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree ahora, señora? Entre corchetes. La hermana dice, sí, venga aquí solo un momento. Mire, hermana, solo Dios puede sanarla. ¿Cree ahora que eso se acabará para usted? Nuestro Padre Celestial, con corazón reverente, corazón y cabeza inclinados, impongo mano sobre la mujercita que está sufriendo y pido que las misericordias de la resurrección vengan a ella. Y Satanás, tú estás derrotado por medio de Jesucristo. Ahora pronunciamos esta bendición para nuestra hermana, que ella estará bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Yo creo que usted estará bien ahora. ¿No cree eso? Sí. Ahora, ¿se siente mejor al respecto?
al respecto, ¿verdad? Entre corchetes, sí, lo sé. Usted fue sanada. Entonces vaya regocijándose y agradeciéndole al Señor. Ahora, ¿creen ahora todos? ¿Hace eso? Ahora, solo sean muy reverentes. No se muevan, ¿ven? Porque interrumpen el servicio. Párrafo 85, por último. Ahora, la dama que está aquí conmigo es una extraña para mí. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Somos extraños, señora, el uno al otro. Observe la expresión de la cara de las personas cuando caminan en presencia del Espíritu Santo. Vean las lágrimas cayendo de sus mejillas y observen cómo cambian su color. ¿Ve? Cuando entran en su presencia. Una señora me encontró hoy de Schwabano. Ella estuvo en el servicio la otra noche y llegó hasta el piano. Ella dijo, usted detuvo la línea, pero hermano Branham, a esa distancia de la presencia de Dios, dijo eso, lo resolvió. Dijo, un crecimiento que tenía se me ha caído, ya solo se secó y se cayó. ¿Ven? Ella creyó. Ahora, ¿alguien más podría caminar allí y nunca hacerlos, nunca molestarlos ni un poco? ¿Ven? Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano. Continúa con la lectura, hermana Ángela, párrafo del 86 al 91. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de ser guiados por el Espíritu Santo, párrafo 86. La mujer tocó su vestidura. La virtud salió, pero el romano que le escupió su cara y jaló su barba y le golpeó en la cabeza con un palo así y dijo, ahora, si eres un profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Él no sintió ninguna virtud. Él no estaba buscando ninguna venganza creyendo. Ahora, hermana, si usted estaba enferma, no sé si lo estaba o no. Si está enferma y yo pudiera sanarla y no lo hiciera, yo sería un cruel. Ni siquiera sería un caballero si pudiera hacer algo para ayudarle. Pero no puedo hacerlo. Simplemente no puedo. Porque no soy cirujano. No puedo realizar operaciones. No soy un doctor. No sé nada de eso. Y lo único que soy es el siervo de Dios. Y al tratar de traerla a Jesucristo a través de un don divino que me fue dado, bueno, tal vez entonces algo puede suceder. Confío que eso lo hará. ¿Lo creerá? Lo hará. Yo también creo que lo creerá. 37. Ahora, lo primero, la señora está sufriendo con una tremenda condición nerviosa. Ella está al borde de una crisis. Ella siente que está a punto de perder su mente. La razón por lo que esto es debido a una carga. Ella está agobiada por alguien. Ella tiene una carga en su corazón. Y esa persona es su esposo y el hombre ha tenido algo así como un derrame cerebral o algo que él padece. Y ella ha lidiado con él hasta que le ha provocado que sufra un colapso. Esa es la verdad. Eso es correcto. Si es así, levante la mano. Cree ahora con todo su corazón. Vean. Satanás solo está ahora, se siente bien ahora, vean. Se siente mejor porque tan pronto como lo acepto, ese sentimiento la abandonó. ¿Ve? Se ha ido ahora, así es, ¿ve? Usted no lo siente ahora, ¿verdad? Se ha ido de usted. Si es así, levante la mano que la sensación de fatiga la dejó, ¿ve? Porque lo vi cuando se fue, ¿ve? Pero eso es solo una sombra ahora. No puede lastimarle. Es el diablo, ¿ve? Y no vendrá más a usted si lo cree. Cree ahora que está parada junto a Jesucristo, el cual es un ser sobrenatural aquí, que lo
mantendrá alejado de usted todos los días de su vida, usted va a salir de aquí feliz y regocijándose. Regocíjese en el Señor. ¿De eso? Entonces, Padre Celestial, pongo mis manos sobre esta mujercita y le digo a Satanás, tú le has mentido y aléjate de ella en el nombre de Jesucristo. Estás derrotado y te conjuramos por el Dios viviente para que te vayas. Amén. Ahora, vaya regocijándose, señora. Sea feliz, tan feliz como pueda ser, cantando himnos y alabando a Dios. Usted estará bien. Amén. ¿Creen, señora? Gracias. Jesús dijo, si puedes creer, eso es correcto. Puede recibir si usted cree, eso es correcto. Lo sintió en ese momento, ¿verdad, hermana, del abrigo marrón? Su artritis la dejó. Eso fue lo que pasó. Eso es correcto. Sentada allí mirándome con su cabello como levantado así. Usted tenía artritis, ¿verdad? Correcto. Amén. Ahora cuando miré y de repente le sucedió algo, ¿no es así? Levante su mano si es correcto, ¿ve? Sucedió. Amén. Eso suena bastante bien para usted, señor. ¿Cree que es el Señor Jesús? Tiene algo mal con su espalda, ¿verdad? Correcto, así es. ¿No es así, señor? ¿Cree usted que soy el profeta de Dios? ¿Lo cree con todo su corazón? Aquí hay otra cosa que usted está buscando, el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿No es así? Sí, eso es correcto. Mueva la mano hacia adelante y hacia atrás de esta manera. Entonces el Señor se lo dará. Amén. Señor Jesús, que tu gracia y misericordia descansen profundamente sobre nuestro hermano. Y le den ese deseo de su corazón, su fe te tocó, Señor, que él lo reciba en el nombre de Jesucristo. Amén. No tema, hermano. 90. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Miren, la misma fe que tenía esa mujer, ese hombre la tenía y la mujer tenía, ven, es el mismo Señor Jesús. Él no falla, él es el mismo. Si puedes creer, todo es posible. ¿Cree usted, señora? La hermana dice, sí, con todo su corazón, sí. Si Dios me permite saber qué le sucede, ¿creerá con todo su corazón que Dios le va a sanar? Oh, sí, lo cree. Muy bien, míreme, quiero decir con eso, como Pedro y Juan pasaron por la puerta hermosa, usted sabe, y dijeron, mírame o míranos, ¿ven? En otras palabras, dame su atención solo por un momento, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer. 91. Bueno, usted tiene un crecimiento, no sé, no se puede ver con el ojo, pero está en el cuello y en la mejilla y está en su lado izquierdo. Correcto, alabado sea el Señor. Gracias, Señor, ¿de acuerdo? Vaya y crea ahora con todo su corazón. Y Dios, en el nombre de Jesús, condenamos en este a este enemigo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya y tenga fe, crea. ¿Puede esperar, hermana, solo un momento? ¡Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús! Si pueden creerle, la Biblia dice, si puedes creer, lo puedes tener. ¿Cree, señora? Si el Señor Jesús me deja saber para qué está usted aquí, ¿lo aceptará como recibiendo lo que busca? ¿Lo hará? Usted tiene muchas cosas. Una cosa, tiene un problema de colon. Usted tiene un problema de vesícula biliar y está nerviosa. Correcto. Y luego una gran cosa que le molesta, es la opresión demoníaca, siempre se siente deprimida como si el diablo la tuviera o algo así. Usted está teniendo una batalla espiritual, ¿verdad? Eso es cierto. Y especialmente tiene eso por la tarde, después de la cena o algo así por la tarde. Es peor de lo que es en la mañana anterior. Eso es correcto porque eso la perturba, ¿ve? Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José Daniel, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Hermano José Daniel. Hermano Alfonso. ¿Me escucha, hermano? Hermano Alfonso. Amén, hermano. Nos ayuda con oración para culminar el compañerismo, hermano José Alfonso.
El compañero dijo, sí. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos permites en esta tarde haber estado aquí, Señor, juntos, Padre, los que pudimos lecturar. Señor, tú sabes tu propósito. Tú sabes, Señor, tú sabes, Padre, cuál es la razón por la cual se están lecturando estos mensajes, Señor. Señor Dios, bendice en gran manera a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que tu bendito Padre Celestial les des de tu gracia, Señor, cada hora y cada día, Señor, siempre, Padre, estén con esa grande bendición que tú puedes derramar, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque estamos alegres, estamos contentos, Señor, al haber estado viendo y meditando en tu palabra, Señor, tantas cosas maravillosas que tú hiciste, Padre, cuando estuviste aquí en la tierra, Señor, a través de tu siervo profeta, Señor. Pero yo creo que tú sigues estando aquí, Padre, porque te llevas al hombre, pero el Espíritu siempre se queda en la tierra para seguir haciendo el trabajo, a seguir haciendo la obra. Padre, bendice en gran manera a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Padre maravilloso, en tus manos nos ponemos como lugar seguro. Si mañana podemos, Padre, si tú nos permites, Señor, estar bien, yo creo que cada uno de mis hermanos va a querer estar, Señor, aquí una vez más, lecturando, Señor, porque nos sentimos contentos y alegres, Padre, al saber que estos mensajes pueden servir, Señor, en gran manera a alguien que los escuche, Señor. Puede recibir alguna bendición, Padre, porque esta palabra no está muerta, esta palabra está viva, Señor, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Oh, que penetra hasta los tuétanos, Señor. Padre maravilloso, en tus preciosas manos santas y poderosas nos encomendamos, Señor, todos. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y hermanas. Lo pedimos, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Shalom. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Shalom para todos. Shalom. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. 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 Que vuelva mi micrófono que se me ha perdido. ¿Otra vez? Otra vez, hermano. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti. Salte para vida eterna, los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad.
escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, no redimido. Siguen al cordero por donde quiera que va. ¡Qué gran entendimiento! En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que la escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia. Su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías atarando todas las cosas. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ved, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Revelando su autoridad.